¿De nuevo aquí, detective? Necesita mi ayuda otra vez. Sí. Me iría bien información, principalmente. Puedo sentirlo. Pero es lo único que siento a estas alturas. ¿A qué te refieres? Aquí hay algo que provoca que perciba las cosas turbias. Lo mismo que todos por aquí. Aunque no es que queden muchos para los que aclarar las cosas. Usted es uno de los últimos. ¿Pero por cuánto tiempo? Eso resulta siniestro. Vamos a ocuparnos de usted. ¿Sí? Aquí hay muchas cosas raras. Parece que estaba construyendo algo. Quizá la máquina de la que hablaba. Sí, maestro. Por supuesto. La máquina opera como debería. Marca de influencia. Theodore alcanza cada rincón de este sitio. Es casi una forma de comunicación con él. Así que conoces a Theodore Wallace. Por supuesto. Es el jefe de reclutamiento. ¿Pero qué hace en STEM? ¿Y por qué se comporta así? Hay muchas cosas que desconoces. Theodore quiere quedarse con Lily. Ya viste lo que le hizo a O'Neill. Les hará lo mismo a todos aquí si se ve obligado. Hará pedazos este lugar para poder hacerse con ella. No dejaré que ocurra. ¿Qué pasa? No estoy completamente seguro, pero se parece mucho al emisor de estabilidad de campo. Sea lo que sea, O'Neill dijo que lo destruyera. Así que eso es lo que voy a hacer. Y sé cómo. Soy yo. Sebastián, empezaba a pensar que te habías olvidado de mí. ¿Has terminado de armar tu masa de galletas? Sí, y estoy buscando una excusa para usarla. Bien, te envío mis coordenadas. Trae las armas grandes. Nos vamos de caza. Recibido. Salgo ya mismo. Nos vemos pronto. Ya casi estoy lista. Cuando estés preparado, dímelo. Necesito que me aclares algunas cosas, Hoffman. No pareces sorprendida de ver aquí a Esmeralda. ¿Por qué iba a estarlo? Es un rostro conocido en STEM. Todos os conocéis en Mobius, ¿eh?
Más bien los conozco a todos. Llevo años al cargo de las evaluaciones de los recién contratados. Como una gran familia disfuncional. No hay nadie mejor que Esmeralda para tenerla cerca en situaciones peligrosas. Es una buena soldado. Puedes apostar a que lo soy. Supongo que también conoces a Mayra. Sí. Hemos trabajado juntas. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo no hacer nada mientras realizaban experimentos con Lily? ¿Cómo pudo decirle a Lily que estaba muerto? El instinto maternal de Mayra es muy fuerte. Se unió a Mobius para estar más cerca de Lily. Y la palabra experimento es un poco fuerte. A Lily la trataron bien y pudo interactuar con su madre todos los días. Lo de contarle a Lily que habías muerto, creo que Mayra solo lo hizo para proteger sus sentimientos. Sí, bueno. Creo que el instinto maternal de Mayra se ha salido un poco de madre. Con suerte, podréis solucionarlo en familia cuando todo esto acabe. He estado en la realidad de Theodore. Si es un reflejo de su psique, no hay duda de que tiene serios problemas mentales. Eso explicaría por qué es tan poderoso. Y aún así se esconde. Quizás sea más fácil manipular desde las sombras. Pues yo lo arrastraré fuera de esas sombras. Si lo que Liam nos dijo es cierto. Solo hay un modo de saberlo. No creo que debas estar aquí cuando este trasto explote. No creo que quiera estar. Había objetos interesantes en la otra sala en los que trabajaba Liam. Quiero ir a ver si hay algo que pueda resultar útil. Vale. Pero después debería regresar a tu refugio. No sabemos lo que ocurrirá cuando apaguemos este trasto. Lo haré. Dime algo, Torres. ¿Así que conocías a Hoffman de antes? Todo el mundo conoce a Hoffman. No se puede entrar en Mobius sin pasar por su despacho. ¿Es de fiar? Puede que antes te hubiese dicho que no, pero nada como que tus amos corporativos te abandonen para que reconsideres tu posición. Está atrapada aquí como el resto de nosotros. Así que no lo tienes claro. Nah, no es mala. Solo un poco insensible. Me cuesta confiar en gente que me mira como si estuviera en una placa de Petri. No sé lo que va a pasar cuando volemos este trasto. Yo tampoco, pero al menos llevamos la iniciativa. No creo que vayamos a convencer a Theodore de que deje en paz a Lily. No parece la clase de tipo al que se pueda convencer de hacer lo correcto. ¿Así que me ordenas que dispare en cuanto le vea? Solo digo que te prepares para todo. No se puede predecir lo que va a pasar en este sitio. Sin ánimo de ofender, ¿cómo alguien tan lista y obstinada como tú acaba en una organización como Mobius? Era experta en demoliciones en el ejército. Me prestaron a Mobius para algunas operaciones secretas. Cuando se me acababa el plazo, vinieron a verme. ¿Y te uniste sin más? Saben muy bien cómo venderse. No te cuentan todo cuando firmas. Me encargaron hacer algunas cosas de las que no me enorgullezco. Esperan que les sigas ciegamente, y si desobedeces... Cuando Mayra me ofreció la oportunidad de salir, tenía que aprovecharla. Aún me queda conciencia, pese a las cosas que he tenido que hacer. Bastará para ocuparse de esta cosa. Como 10 veces más que suficiente. Y listo para activarse cuando tú lo estés. Estoy preparado. Voy a comprobar el equipo de la otra habitación. Buena suerte a los dos. Vale, allá vamos. La operación patear trasero comenzará en 3, 2, 1. ¿Estás bien, Torres? ¿Torres? ¿A dónde? Sebastián Castellanos, te niegas a entrar en la oscuridad, así que intentas traerme a la luz. Las decisiones precipitadas siempre han sido tu perdición. Ven pues, te espero. ¿Quieres encontrar a tu amada hija? Adelante. Comprueba si es todo lo que soñabas. ¡Oh, cielos!
Lily, ¿estás aquí?
Mamá nunca se rindió. No como tú. Intentó decírtelo. Pero fuiste demasiado estúpido para escuchar. No. No. No, esto no está bien. Mayra tuvo éxito donde tú fracasaste. No escuchaste. Perdiste a ambas. Y luego te perdiste a ti mismo. No sabes nada de mí. Mayra comprendió que se pueden alcanzar los objetivos con su misión. Al unirte.
después de todo esto, ¿aún quieres reunirte con Lily? Sí. Lo haré. Debo encontrarla. Bien. Entonces ven a mí. ¿Lily? ¿Eres tú de verdad? Lily. ¡No! ¡Lily! Ahí está, tu preciosa hija. ¿No es esto lo que querías? Papá, dejaste que me pasara esto. ¿Por qué no me salvaste? No, por favor. No pude. Quería hacerlo. Estás condenado a repetir los errores del pasado, a menos que te unas a mí. Hazlo, y podré hacer tus sueños realidad. Juntos podemos salvar a Lily de Myra. Cuando tenga el poder del núcleo, vas a ser realmente libre. ¡No! Necesitas algo más que balas para detenerme. ¿Nunca vas a aprender? Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Has estado trabajando demasiado. Estás desvariando. ¿Myra? Torres, ¿a dónde? Estoy en casa. ¿Cómo he...? Habitación de Lily. Igual que estaba. Como querría que siguiera estando.
Los dibujos de Lily. Dios, espero que le quede algo de esa inocencia después de todo esto. Me hundí tanto en el trabajo. Si pudiera recuperar algo de ese tiempo, lo pasaría con ellas. El último mensaje de Mayra estaba escondida con sus archivos. En ese momento sonaba demencial, pero debí haberla creído. Mi queridísimo Sebastián, si recibes esta carta, entonces me temo que habrá ocurrido lo peor. Querrá decir que mi investigación se acercó demasiado a la verdad. Significará que quizá no vuelvas a verme. Siento habértelo ocultado, pero era para protegerte de la verdad o de mi locura. He adjuntado una copia de mis archivos. Solo espero que nunca los recibas, pero si lo haces, de ti depende acabar lo que yo he empezado. Por favor, haz justicia por Lily y por mí. Te quiero con toda mi alma, Mayra. Lo siento mucho, Sebastián. Has soportado tanto. Todo este tiempo, totalmente solo. Es culpa mía. Trataste de contármelo. Pero no te creí. Y ahora estoy tan hecho polvo que hablo con una alucinación. Fallé. No pude salvar a Lily del fuego. Os fallé a todos. Eso no es cierto, Sebastián. No había fuego del que salvarla. Ahora ya lo sabes. Pero no pude protegerla. No era posible. Mobius es una fuerza de la naturaleza. Lo que haces es lo mismo que culparte por un terremoto. No fue culpa tuya. Tienes que dejar de torturarte. Eres un buen hombre, Sebastián. Por eso me casé contigo. Y esta vez sí puedes salvarla. Hay demasiadas fuerzas en tu contra. Tienes que resistir. Que el pasado no te derrote. Te perdono. Y Lily también lo hará. Pero lo más importante
es que te perdones a ti mismo. Perdonarme a mí mismo. Tiene razón. Siempre la ha tenido. Theodore usa mi propia culpa en mi contra. ¿Pero culpa por qué? Es culpa de ellos, no mía. Me lo arrebataron todo. Yo no empecé nada de esto. Pero voy a ponerle fin. Y que Dios ayude a quien se interponga en mi camino. ¡Despierta, Sebastián! ¿Qué? ¿Hoffman? ¿Qué ha pasado? Te trajo ella. Lo siento, Sebastián. Intenté salvarla, pero... No. Le disparé. La herida de bala era superficial. Murió de las heridas que recibió al luchar contra esos monstruos. Maldita sea. No tenía por qué morir así. Era una buena soldado. Solo quería salvar a Lily. Y ahora ha muerto. Es todo culpa mía, otra vez. No, Sebastián. No es culpa tuya. No permitas que te haga esto. Tienes razón. Ese maldito hijo de puta... Esto es lo que quiere. Intenta hacer que me sienta culpable. Pero es él quien ha hecho esto, no yo. Él es el culpable. Vale. Es hora de hacer limpieza. Solo he de encontrar a Theodore. Ese no es el problema. Destruir la máquina de Liam funcionó. Theodore está ahora al descubierto. El problema es llegar hasta él. ¿Qué dices? Capté esto en las cámaras de vigilancia del exterior. Echa un vistazo. La fortaleza de Theodore apareció en mitad de Union. Pero se encuentra rodeada por lo que parece un enorme muro de fuego. Joder. No podré atravesarlo. Creo que tal vez haya una forma. Encontré un dispositivo en la sala de equipo de Liam que debería servir. Genial. Veámoslo. Aún no está listo del todo. Aún necesita un par de ajustes. Bien. Haz lo que sea necesario. Recuerdo que cerca de aquí había un hotel. Iré a ver si es seguro y te enviaré las coordenadas. Puedes reunirte conmigo allí y traer el dispositivo. De acuerdo, nos vemos pronto.